Yo te explico, porque uno más uno, o sea, es nada. No, no puede ser algo lógico de pensar. Uno es uno. Uno es una identidad propia. Es la singularidad. Es solo uno. No puede haber más de uno porque es la singularidad. Al uno sumar uno más uno, no, no, no nos da. Esto lo podemos expresar como yo tengo una tapa, ¿no? Y tengo un vaso, uno X y uno Y. Al sumarlos, voy a seguir teniendo un vaso más un vaso, pero no voy a llegar a tener dos. No sé si usted me entiende. Podemos hacer lo mismo con cosas de los mismos objetos, uno más uno. Si bien estos son 1X y 2X, porque son del mismo material, o sea, dos manzanas, una vez que lo sumamos, si bien podemos contar dos manzanas, el simple hecho del 1 sigue siendo, tenemos 1 más 1. Esto no se transforma en algo. Esto pasa con todos los números, porque en realidad son algo creado por nosotros, que es una forma de guiarnos, mas en realidad no simbolizan nada más que eso. Algo que es sumado con otra cosa. No sé si me logro entender, pero lo que quiero decir es que los números son solo símbolos y que no pueden ser llevados a la realidad a menos de que uno entienda eso. Bueno, pues yo te lo explico de una forma mucho más sencilla. Tengo un vaso, préstame tuyo, Dani. Dos vasos. Entonces yo tengo uno más uno y le coloco el contenido del otro al otro. Sigo teniendo dos vasos y uno, ¿entendés? O sea, ¿cuántos tengo? Uno más uno. Mira, yo te explico nuestras diferencias así. Yo soy la física teórica y tú sos la física experimental. ¿No? Era un chiste. No importa, ¿sabes? Tú, acá. ¿Qué estás siempre con los cosos? ¿Qué te reís tú? Estaba viendo un show buenísimo. Es sobre dos meseras. Está muy bueno, tienes que verlo. Se llama Two Broke Girls. Y en una parte estaban hablando acerca, bueno, acerca de que son dos camareras y estaban hablando acerca de cómo uno de los tipos, o sea, le estaba pagando en ideas. Yo dije, ¡pa! Eso me hace acordar porque que ya querían que les pagaran dinero. Yo dije, pero si Platón estaría re feliz que les pagaran en ideas, porque para él las ideas eran como, no sé. Más que Dios, más que todo. Ideas era Dios mío. Platón era un plato hondo como este, ¿no? Era un secreto eso. Nadie quiere saber eso. Sócrates también era un plato, pero uno muy chiquito, porque estaba medio enano. Sócrates era el TikToker, ¿no? Bueno, Sócrates fue por un tiempo youtuber, hacía algunas entrevistas, e intentó ir a Twitter, intentó estar en Twitter. Pero lo cancelaron porque hacían muchas preguntas. Sobre todo muchas preguntas escandalosas, ¿viste? Empezó a preguntar y bueno, decidieron. Tú sabes. Por cierto, los sofistas tienen ahora su propio Instagram. Se llama Tu verdad, mi verdad, hashtag ambas valen. Y está, bueno, medio raro. Porque, o sea, te promociona su PayPal por todos lados para que le des dinero porque, o sea, quieren, o sea, no hacen contenido por nada, ¿no? Necesitan una remuneración monetaria. La verdad es que muchos debates hay en su cuenta y un poco adolorida, pero bueno, es algo, ¿no? De Platón ni me hables, seguro vive en una cueva. La verdad es que sí. La verdad es que sí, Platón sí estuvo por mucho tiempo en una cueva, pero intentó ir a las redes sociales y terminó en Snapchat. ¿Cómo llegó? No tengo la más pálida idea. Pero la cosa es que empezó a poner sus mensajes y sus ideas en Snapchat y al día siguiente, ¡pum!, se borran en Snapchat. Entonces todas sus ideas quedaron re olvidadas. Y las que se quedaron ahí, que se parecen, pues, ¡ja! Uno vaya usted a saber lo que dice ahí, porque la gente ahora revolocó todo, que le saqué screenshot. Que le saqué screenshot, que le hice tal cosa.
Y al final terminaron mezclando todo, no sé, ahí salieron los unos que habían hecho una religión ahí con sus ideas todas mezcladas. Ni idea lo que pasó, la verdad. I'm all in a finish. Credits. I wanna go.